30 Minutos Contigo TV. Amigos, qué gusto saludarles. Nos encontramos en esta ocasión en Moda Óptica para hablar de un tema bien interesante. La salud visual es un factor fundamental en estos tiempos que estamos ya en la época de la tecnología, en la época de que todo es virtual. Para ello, tenemos el grato gusto de estar en este momento con Alfredo Ramírez. Él es optometrista especializado en salud visual, quien nos va a hablar de este tema. Le damos la bienvenida a las cámaras de 30 Minutos Contigo TV. Un saludo, estimado. Gracias por recibirnos una vez más. Gracias a ustedes, hombre, y gracias por visitar Moda Óptica. Siempre nosotros a la vanguardia de la tecnología, como lo dice él, que todo va cambiando en base a los lentes. Conforme va subiendo la tecnología, también nosotros vamos cambiando parte de eso en los lentes, actualizándolos. Exactamente. Y un tema que queríamos tocar con ustedes es cuando una persona que no utiliza lente debe consultar, venir donde los expertos y hacerse un examen visual. Por lo general, el examen visual tendría que hacerse, digamos, cada año. Y no hay edad para hacerse un examen visual porque podría ser genético un problema visual. Y aparte de eso, el uso de los dispositivos como celulares, computadoras, todo el mundo está expuesto a la luz UV, que es ultravioleta. Esa era la pregunta que le quería hacer. Si mamá y papá utilizaron lentes a temprana edad, ¿sería lógico pensar que una condición especial de los ojos podría ser una herencia en los hijos? Por lo general, la mayoría de refracciones sí es genética, como miopía, astigmatismo, hipermetropía, que eso por lo general sí es genética. De ahí hay otros defectos visuales como estrabismo, que eso sí no es genético. Y lo extraño ahora, Alfredo, fíjese, tomando en cuenta esta conversación que estamos llevando, ahora hemos llegado a la época en que la gente mira lo menos posible televisión y más redes sociales, más que todos los niños. El niño está llorando, el niño está molestando, Alfredo, y lo primero que hace la mamá es dejarle una tablet, darle un celular. ¿Qué recomendamos a estas personas? Por lo general, siempre como hablamos al principio, a un chequeo general, o sea, anual, que sería importante, aunque la persona no tenga un defecto visual, pero sí se ponen lentes como protección a los rayos UV, porque hay lentes especiales más que todo para dispositivos, aunque no tenga la graduación, pero puede usar lentes. Muy bien, qué interesante está eso, Alfredo. Debido a que estamos en la... ya eso es parte de la modernidad, parte de la forma de vivir en estos tiempos y hay que aceptarlo como tal. Ahora, ¿qué proceso o cuáles son los pasos a seguir? Digamos, vengo yo a consultar un examen visual. ¿Qué es lo que ustedes hacen primero? A ver, cuénteme un poco. Bueno, la importancia quizás sería evaluar a la persona antes de ofrecer, digamos, un lente o ofrecer un aro, porque no sabemos si la persona tiene una refracción visual o un vicio de... o sea, refracción visual, o solamente sería protección. El examen saldría si en verdad sería solo protección o corrección. Qué interesante. ¿Cuáles son entonces los servicios completos que tiene Moda Óptica? ¿Dónde estamos ubicados? Y quiero mencionar desde ya que esta es la primera entrega que vamos a hacer de Moda Óptica, porque ellos tienen varios servicios en los cuales yo sé que a usted les va a interesar saber. Cuénteme cuáles son esos servicios. Bueno, Moda Óptica es óptica, somos óptica, somos distribuidores también de productos ópticos y también somos un laboratorio óptico que le trabajamos a muchas empresas. Y la variedad de servicio va desde un lente monofocal, que puede ser para un niño, y así va subiendo a bifocal, que es para personas pasado de 40 años, y multifocales, y también así la tecnología y calidad que la persona requiera. Perfecto, vamos a tener también un invitado especial más adelante en el transcurso de los días que nos va a estar hablando de especialización visual, pero eso es un secreto, es una sorpresa ahí que usted tiene que estar pendiente. Mientras tanto, los invitamos a conocer Moda Óptica. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados sobre la calle Arce y 21 Avenida Norte, condominio Plaza Real, local LB14, segunda planta, San Salvador, y estamos a la par de Universidad Tecnológica. Perfecto, usted no dude en venir a consultar con los expertos. La lección después de esta conversación, Alfredo, es que tenemos que hacernos un examen visual con los expertos.
Sí, eso es muy importante. Cuando usted confíe sus ojitos, tiene que ser una persona que esté altamente capacitado para que le vea sus ojitos y así determinar si es refracción visual o sería lente solamente para la vista cansada o también alguna enfermedad que haya en los ojos. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Ahí tiene claro ya el por qué consultar con los expertos y no dejarse llevar. No es lo mismo aplicarse una crema en los pies que tratarse los ojos. Ahora, las redes sociales y números telefónicos para que puedan los amigos tomar en cuenta ahí. Nos pueden encontrar en la página en Facebook, también Instagram, y el número sería 2221-6804. O pueden hacerlo al celular que es 7907-8969. Perfecto, no lo olvide, Moda Óptica está a su servicio. Le agradecemos, Alfredo, por su información, por su tiempo, por recibirnos. Únicamente queda en usted que tome conciencia y pueda consultar por la salud visual, porque todos usamos el aparato dispositivo móvil las 24 horas del día. Continuamos con más de 30 minutos contigo TV.